Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Estamos aquí de vuelta con Medieval, la versión remake del juegazo de PlayStation, en este caso aquí remasterizado por completo. Y en el vídeo de hoy nos toca las ciénagas de los antiguos muertos. Soy José Herrero y os traigo un nuevo nivel al 100% de este juegazo. Además, importante, en este nivel conseguiremos una nueva botella de vida, por lo que nuestras probabilidades de supervivencia se incrementarán. Vamos ahora con uno de los niveles divertidos, con un nivel diferente aquí en Medieval. Dentro nivel. Me acordaba de esto y la verdad que les ha quedado bastante guay. Lo que os recomiendo aquí, lo primero de todo, es que os equipéis, ¿vale? Por un lado, con estas dos armas que os voy a decir. Por un lado, vamos a equiparnos como arma principal la hacha, ¿vale? Y como arma secundaria vamos a equiparnos, en este caso, la espada normal. Esto es muy importante debido a los enemigos que vamos a poder encontrar aquí. Vamos ahora a hablar con la gárgola. Frío y oscuro y con el hedor de la muerte. Recordamos una antigua batalla que se libró aquí entre las fuerzas del bien y los tenebrosos ejércitos de Zarok. Ahora las ciénagas están cubiertas de muertos sin reposo. Vale, aquí hay una peculiaridad, y es que algunos de los enemigos tendrán una especie de armadura que los protegerá y nos impedirá hacerles daño. De nada sirven las armas ante la pesada armadura de un caballero. Pero no te metas en los pantanos. El barro no sale ni a la de tres. Vale. Y con esto hemos leído este libro importante. Con el hacha equipada vamos a tener cuidado. Vamos a bajar por aquí y aparece este tipo de enemigo, que es una especie de tentáculo, aunque no vamos a poder derrotarlos más que así, ¿vale? Más que apartarlos. No nos van a dar nada, en este caso no nos dan ni poder, ni armas ni nada, pero para acabar con estos enemigos la clave es esta, lanzarlos aquí al agua, y ellos por el peso de su armadura terminarán ahogándose. Ahí está, desbloqueamos una nueva entrada y ahora venimos por aquí y hablamos con la parca o la muerte. Te saludo, extranjero. Soy el barquero, el que lleva las almas perdidas en su viaje final a la tierra de los muertos. Pero espera, no nos hemos visto antes. Sartania Fortesque, también tú. Gracias a los oficios de Zarok estoy hasta la coronilla de las almas perdidas que se despiertan del sueño eterno. Este negocio nunca ha estado tan ajetreado desde que inventaron la sanidad pública. Mira, si me ayudas a reunir un bote con 8 almas perdidas y me las traes aquí, te dejaré en la ciudad hundida de Melomir. ¿Qué te parece? Vale, pues parece que tenemos un trato con la muerte y que hay que reunir 8 almas para poder acceder a Galomir. Galomir, que es una especie de ciudad que, bueno, como bien ha dicho él, está hundida, ¿vale? Así que venimos aquí, lanzamos esto para acabar con el enemigo. Vamos a cambiar de nuevo a la espada. Preparad la carga, ¿vale? O sea, cargad y soltadla para que podamos tirarlo sin problemas, ¿vale? Muy bien, se ahogará, cuando se ahogue nos dará, nos contará la muerte, ahí está, ya tenemos un 5% del cáliz, ojo. Y ahora aquí lo que os recomiendo es que compremos, por lo menos yo voy a comprar estas flamigueras, que me quede casi sin eso, ¿vale? Ahí estamos, venimos por aquí, muy bien, de nuevo cargamos la arma, ¿vale? Vale, aquí tenemos tentáculos, pero bueno, vamos a intentar... vamos a intentar tirar a este enemigo. Muy bien, nos apartamos, tiramos a este. Vale, perfecto. Y ahora cambiamos un momento a la hacha para acabar con los tentáculos. Aparecerán, los vamos a debilitar lo suficiente. Aquí creo que había otro. Muy bien, ¡pam! Perfecto, vale, aquí hay unos nuevos enemigos. Estos también aparecen por aquí, pero realmente, como podéis ver, los podemos derrotar más o menos con facilidad, ¿vale? Con ataques a distancia. De nuevo venimos por aquí, cargamos el ataque y uno más que se va afuera. Perfecto. Una vez hecho esto, venimos con este
primer yelmo, que es una de las primeras habilidades que se comentaba. Y de nuevo vamos contra estos enemigos que irán apareciendo por lo largo del nivel, pero esto sí que hay que derrotarlos, ¿vale? Por eso lo que digo, la mejor configuración para este nivel es las armas que os he comentado yo, porque vamos a poder abarcar tanto la distancia como el cuerpo a cuerpo y los diferentes tipos de enemigos que aparecen en el mapa. Así que de nuevo cambiamos. Vamos allá. Estos también nos tiran hecha, así que bueno, podemos acercarnos cuerpo a cuerpo a ellos, pero es lo que digo, no interesa. Lo que interesa es venir. Vale, me he hecho daño, pero he acabado con ellos, ¿no? Vale. Bien, ahora aquí tenemos que hacer el salto mágico. Venimos, salto. Madre mía, me he quedado corto, pero corto, ¿eh? Vale. Vamos a ver. No sé si podía pillar carga. ¿Qué hacer el...? No, vale. No cuela. El salto con carga no cuela. Aquí es importante tener los saltos en cuenta porque, lo que digo, tenemos que llegar sí o sí allí. Así que, sobre todo, fijaos en... Os recomiendo que pongáis el mapa así. Saltemos aquí con cuidado, ¿vale? Y, de nuevo, dirijamos el mapa, lo pongamos en alto para ver la profundidad real, ¿vale? Y saltemos a por este objeto. Como podéis ver, la profundidad en este juego realmente juega un poco con nuestros sentidos. Así que es importante, ¿no?, el recalibrar en todo momento la cámara para poder saltar sin arriesgar nuestra vida. De nuevo, aquí tenemos una de las runas. Vamos a acabar con el enemigo. Madre mía, no he podido. No veo nada. Genial. Vale, vamos ahora con la hacha. Aquí está, acabamos con uno. Y ya acabamos con uno. Vale, por aquí había visto... Vale, no sé dónde se había metido, pero ahí me había parecido ver uno de ellos. Aquí tenemos una runa, la cogemos. Vamos a ver. Vamos a continuar. Ah, vale, está ahí, güey. Digo, había visto un enemigo de estos y no lo veía. Está ahí, está ahí. Vale, acabamos con él. De nuevo seguimos aumentando el poder del cáliz y acabamos con él. Genial. Nos dan, como veis, un porcentaje bastante, bastante bajo. Es lo que hay. Pero, bueno, vamos con un poco de suerte a coger aquí esta otra cabecita. Y de paso, un frasco de energía que después del fail, la verdad que nos va a venir genial. Vamos de nuevo a volver por aquí sobre nuestros pasos. Y ahora... con cuidado, vamos a venir por aquí para rodear a estos enemigos y tirarlos. Vale, empezamos tirando a este, cargamos y tiramos a este. Bueno, este no lo he podido tirar mucho, ahora lo tiraré. Ahí está. Vale, aquí tenemos un nuevo casco, lo cogemos. Nos faltan 4 por recoger, importante. Ahí está el cáliz, por aquí podemos venir. Saltamos como siempre, lo que os digo, mirad muy bien la profundidad, ¿vale? Gracias a la cámara. Porque realmente es lo más complicado de este nivel, ¿vale? Ahí está la fuente de salud que vamos a poder utilizar para curarnos un poquito la vida. A ver, vamos a ir por aquí. Y vamos a ir hacia la fuente. Que me he caído 2 veces y la he liado parda. Vale, lo bueno que con esto yo creo que vamos a poder llenarnos, si todo sale bien, las pociones a tope. Es un nivel fácil, es un nivel divertido, pero realmente al final lo único que tenemos que tener en cuenta es el hecho de que hay que tener mucho cuidado con la profundidad del lago, que es el mayor enemigo que creo que podemos encontrar en este nivel, ¿vale? Por aquí, por ejemplo, con cuidado, aquí podemos ver más enemigos de esto, así que cambiamos un momento al hacha, a rafaleza, y con el círculo vamos acabando con los enemigos, ¿vale? Aquí creo que habrá un escudo, pero por final lo había. Plata, ¿no? Perfecto, ahí lo tenemos a full, muy bien. Y ahora, de nuevo, volvemos a la parte de profundidad, ¿vale? Importante, cambiad a la espada para ya estar listos, acercaros todo lo posible y saltamos aquí. De nuevo lo mismo, venimos hacia aquí y saltamos hacia aquí. Aquí. Esto va a ser un poco locura, ¿vale? Vamos a petar esto. Puede ser que caigamos, que perdamos una poción, que nos tiran al suelo, pero vamos a intentar acabar con todo. Aquí es muy fácil que perdamos una vida, por lo que habéis visto. La cosa es que explota todo, ¿vale? Es la parte un poco en plan mega explosiva que hay aquí. Y aquí cogemos, ¿vale? Y nos faltan todavía 2 por recoger. Así que ahora hay que venir a buscar esos 2 que nos faltan. En este caso, ahí tenemos una poción que vamos a poder coger después, ¿vale? Así que lo que yo ahora os recomiendo es que vengamos por aquí y utilicemos aquí, ¿vale? Perfecto. Vale, aquí tenemos otro de estos cascos. Lo cogemos. Y ahora lo que os recomiendo es que, como veis, aparecen unos pequeños enemigos. Vamos a acabar uno a uno con ellos. Ahí está. Vamos a seguir un poquito a este, que se nos va. Más que nada para que luego no nos ataquen, ¿vale? Que es muy importante. Ya llevamos un 61% de almas. Muy bien. Ahora por aquí os podéis fijar en este pequeño salto, ¿vale? Es muy importante porque aquí tenemos la poción que os prometía al principio del vídeo. Una nueva botella del vídeo, con esto ya llevaremos 6, que pues bueno, se va a notar considerablemente, diría yo, por el hecho de que las pociones ya sabéis que escasean, pero sobre todo son importantísimas, ¿vale? Ahora tenemos que venir por aquí. Os recomiendo que empecéis a hacer el dash porque van a caer una especie de carretillas, ¿vale? Las que estaban detrás y nos la pueden liar bastante. Así que venimos hacia aquí, esperamos a que caigan. Y una vez cojamos esto, aparecerán los enemigos.
final aparecían un montonazo de enemigos. Como siempre, ya sabéis, el ataque de giro, con el giro cargado vamos a por los enemigos azul y intentamos quitarnos sobre todo primero a los dominiones para que no nos dañen, ¿vale? Porque realmente son enemigos muy poderosos, como podéis ver, y aquí pues todos tenemos su poder, ¿vale? Vamos a intentar de nuevo golpear ahí, voy a intentar hacer la carga desde aquí, muy bien, vale, ahí está, uy, casi me caigo yo, vale, vamos a ir de nuevo y cargamos, voy a intentar quitarnos un poco de esto, no van a dejar, lo que digo aquí, nos van a dejar mucho. Ya habéis visto que necesitamos muy poco, ¿vale? Que sea para con el otro y al final posible nos tira un montón de vida. Por tanto, ataques rápidos a los pequeños y luego ya nos encargamos de el movimiento que nos ha cargado. Vamos a por el último caballero. Ahora tenemos cargada, ¡boom! Vale, este me está cortando la vida, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Con esto, cuando lo derrotemos, abre la puerta con la poción. Tenemos un 87% de lo del tema del cáliz, pero importante, cambiaros a la hacha porque hay unos enemigos que aparecerán, se supone que a partir de este punto del nivel, que eran los fantasmas estos voladores. No sé si aquí eran estos mismos, pero en el juego original aparecían entonces. Aquí, vale, sí. Vale, ahí hay normales, los voladores y los voladores. Vale, ahí viene, lo que os digo. Hay unos que son como voladores, que son más fuertes, vale, que son estos de aquí. Esos son a los que hay que intentar quitar. Muy bien, ya hemos la entrada actualizada, pero nosotros seguimos ayudando, vale. Estos son los que intentan conseguir el cáliz. Dan un porcentaje bastante alto. Vale, ahí está. Vamos a golpearles. Muy bien. Y con este ya tenemos el cáliz. Perfecto. Todo ha salido según lo previsto. Así que ahora toca recoger el cáliz que está en el otro lado. Importante, no aquí, lo que digo, centraros siempre en la visión. Y nada, no sé qué ha pasado, que me he resbalado hacia adelante, ¿vale? O sea, increíble, pero cierto. Lo que digo, aquí las caídas en este juego es algo sencillo de que ocurra. Y que realmente, lo que digo, es una de las cosas de las que la gente, por ejemplo, dice que los controles toscos, tal, no es que los controles sean toscos como tal, sino que lo que digo, es un juego que pues, tiene esos años y en este, yo la verdad que lo disfruté mucho. Y los controles, es lo que digo, a ver, no es que sean toscos, sino que tenemos que tener en cuenta mucho que, por ejemplo, es un juego antiguo y claro, eran los controles de PlayStation 1, al fin y al cabo, se nota que era el juego, ¿vale? Vamos a intentar acabar con estos amigos ya, está, golpeamos, muy fuerte, vale. Lo derrotamos, perfecto. Pues ahora lo que se me ocurre es venir aquí, usar la fuente de vida hasta el final. Muy bien, no ha hecho mucho, pero menos da. Bien, vamos a venir a por el cáliz. Ya sabéis, se encuentra al otro lado, así que saltamos. Venimos, redirigimos al personaje y cogemos el cáliz. Tenemos la botella, tenemos el cáliz, tenemos todo lo necesario para completar este nivel. Así que ha llegado el momento de volver con nuestro amigo el barquero. Para ello vamos a tomar el camino más corto que tendría que venir por aquí. Vale, tenemoslo. Cuidadito con los saltos que ya nos conocemos. Ahí está, vale. Y ahora venimos por los puentes. Ese cofre me lo he dejado ahí y ahí se va a quedar todo el gameplay. Y ahora sí, venimos por aquí hacia el barquero. Ya lo habéis visto que... ¡Ahí va! Qué manera más fácil de caer. Ya lo habéis visto, casi un nivel fácil. Pero bueno, ahí estoy yo a veces liándola, ¿no? Con el tema de las caídas y tal, pero he calculado fatal, o sea, no había visto que era tan... Lo que digo, al final falla con el tema de profundidad más que otra cosa, pero gracias a la cámara realmente podemos controlar bastante todo esto, ¿vale? Es importante, sobre todo en niveles en los que estamos repletos y rodeados de agua, así que es importante tenerlo en cuenta. Venimos por aquí y abrimos el inventario y le soltamos las 8 almas. O los 8 cascos, como queréis llamarlo. ¡Qué bondad la tuya! Sí que es un cambio encontrarse con un joven esqueleto educado después de batallar con esos zombies asquerosos. Sube a bordo. Vale, pues nada, subimos a bordo y con esto terminamos el nivel. Ha sido bastante fácil, ha sido divertido y sobre todo, lo que digo, conseguimos una nueva botella de vida, además de lo que vamos a conseguir ahora en la galería de héroes, que, si mal no recuerdo, es la espada tocha. O sea, es una espada muy buena, es una espada mejorada, es una espada azul súper guapa. Y creo que nos la daban ahora, si no me equivoco. A lo mejor me equivoco, ya os digo que no lo sé seguro. Voy a ver, pero me acuerdo que... Creo recordar que es el cáliz número 3. Así que, si no ha cambiado la cosa, debería dárnosla el héroe de la espada. A ver. Es este aquí, así que a lo mejor me equivoco. Era... A ver, aquí tenemos una opción. Espérate. Vale, ahora tenemos que elegir entre espada o otra poción. A ver, yo creo que acabamos de conseguir una poción. Vamos a venir aquí y vamos a... Hola, Dani, ¿cómo está? ¿Tiene ahora una espada mágica?
¿Qué, Daniel, hombre? No puede ir a la guerra contra una armada de muertos vivientes sin una espada mágica. Llévate la mía y nunca tendrá que afilar otra espada, o no soy quien soy. Con tener un escudo mágico no basta, ¿sabes? Sin que importa lo que diga, hace gordo de estungar. Buen chico, porque yo iría mejor a la guerra con una bandeja de chuchería que con este escudo de niña mirria. Y aquí lo tenemos, la espada mágica. Esto sí que es un cambio de arma, como podéis ver. Es una espada muy poderosa y lo mejor es la descripción. La han llevado guerreros muy poderosos. Y tú. Punto y final. Es muy, muy bestia. Bueno, vamos a ir por aquí. Vamos ahora a abandonar la galería. Lo próximo ya sabéis que será coger, creo que una nueva botella de vida. Así que irá la cosa genial. Y como siempre os digo, al terminar los vídeos, después de esto podéis hacer un refill de pociones o lo que necesitéis, ¿vale? Incluso de dinero en la cripta de Dani o en otro de los niveles del principio, para ir preparándonos para el siguiente nivel, que no es otro que el lago, ¿vale? Ahora habremos desbloqueado el nivel de aquí del lateral, que es el del lago. Y en ese nivel nos veremos en el próximo capítulo, ¿vale? Después de completar el lago, creo que es cuando volvemos a tener una bifurcación interesante, así que puede estar la cosa muy chula. Pero sobre todo lo que digo, recargad ítems preparados en el tema de la cripta de Dan para poder afrontar este nuevo nivel del juego. Si os ha gustado el vídeo, aporread fuerte, fuerte, fuerte el botón de like, suscribiros para estar al tanto de todas las novedades de Crossmaster, de LEGO, de juegos como este en el canal, y compartid este vídeo con vuestros amigos y amigas para que cada día seamos más miembros en esta gran familia que es KTS. Soy Josep Herrero, pasadlo en grande, disfrutad de la vida y nos vemos en la próxima. Adiós.